Estamos aquí realmente muy contentos con la finalidad de inaugurar ya la nueva sede del Registro Civil. Ha sido un esfuerzo grande del señor alcalde con el Registro Civil, la Gobernación de la SOAI, con la finalidad de que podamos nosotros como Registro Civil brindar nuestro servicio acercando a la ciudadanía aquí en este cantón, pero en una sede central, céntrica, que tenga las instalaciones óptimas para nosotros brindar nuestro servicio, que ha sido un convenio con el GAD municipal. ¿Y hay algún incremento de algún otro servicio o se mantienen los mismos que ya se han tenido? Bueno, el local venía funcionando óptimo, hicimos unas pruebas necesarias y pues ahora justamente se compromete el día de hoy el Registro Civil a realizar un análisis para poder incrementar el servicio de pasaportes también próximamente. ¿El horario de atención, todo eso va a continuar o a lo mejor como suele ocurrir en Cuenca, a veces los sábados, los domingos, cuando hay mayor necesidad de los documentos? Así es, bueno, el horario es normal de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Girón necesita también ya una celeridad más para la entrega de los documentos, son 2 o 3 días que a veces se demora para entregar la cédula. Sí, bueno, hemos avanzado paso firme, nos hemos comprometido como Registro Civil, con el señor alcalde, vamos avanzando paulatinamente poco a poco. El servicio de entrega al final, el día de hoy, las personas que están cedulándose acá, se imprime el día de hoy las cédulas como tal y el traslado, el protocolo de traslado como tal y la seguridad del caso que merece los documentos de identidad se hará lo más pronto posible. Trataremos de mejorar en ese servicio, conjuntamente con el señor alcalde hablaremos para ver qué es lo que se puede hacer y poder agilizar un poco más el tema de entrega. En este momento nosotros tenemos centralizado el tema de impresiones en varias agencias del país. Estas agencias seguirán siendo los centros de impresión, por lo tanto nos mantendremos nosotros con un courier, un servicio de entrega de los pasaportes, los cuales estarán llegando, cédulas y pasaportes en el caso de que habilitemos, estarán llegando acá a partir de las 48 horas laborables. Se analizará en algún momento de este año el incrementar los equipos de impresiones para ver si podemos incrementar estas impresiones en otras agencias del país como esta, la que estamos inaugurando el día de hoy. ¿Cuándo se podría saber si es que a lo mejor es posible la factibilidad de la entrega de pasaportes aquí en Girón? Estamos en análisis, quedamos en sentarnos a conversar con el señor alcalde porque lo que había yo manifestado es que es necesario que él me informe cuántas personas, más o menos, la demanda que podamos tener y con eso nosotros, con el análisis respectivo, pues identificaremos cuál podría ser la fórmula para tener el acceso a los servicios de pasaportes aquí. La cantidad de usuarios puede depender también porque aquí trabaja una sola persona, señor director. Si hubiera más, aquí hay mucha gente que viene por el servicio. Sí, aquí es importante el modelo de gestión que nosotros aplicamos. En esta agencia tenemos un operador que depende directamente del Registro Civil. Lo que estamos también conversando con el señor alcalde es que él pueda asignarnos una persona adicional para ver si tenemos un operador más y podamos tener mayor cantidad de producción de cédulas, de actas y de certificados aquí.